En promedio, 8 carrotanques de agua están llegando a veredas y corregimientos del Atlántico que no cuentan con el servicio para enfrentar el coronavirus. Desde el jueves han sido distribuidos 280 mil litros. Garantizándole el agua a la comunidad para que podamos cumplir con dos de los grandes propósitos de mitigar este virus. El primero de ellos, aislamiento social, que las comunidades no se tengan que preocupar por el abastecimiento, lo tienen garantizado, semanalmente van a tener suministro por lo menos de aquí al 30 de mayo, donde hemos dado la garantía de llevar estos carrotanques con agua potable, y el segundo de ellos, el lavado de manos. A la fecha, más de 40 comunidades han recibido el servicio. La proyección es que al finalizar la semana puedan ser beneficiadas más de 60. Por esto, un llamado a las comunidades a estar pendientes del cronograma, a saber qué días llega el agua a su comunidad y que se abastejan lo suficiente. Por su parte, la gobernadora Elsa Noguera le hizo un llamado a la comunidad para que no hurte las redes eléctricas. Hacemos un llamado para que cuidemos la infraestructura eléctrica, porque sin luz no hay agua. La meta en las próximas semanas es llevar 5.4 millones de litros de agua.